Ahora vamos a hablar un poco del cerebro. Nosotros muchas veces en este programa le hemos dedicado atención al cerebro. Fue la semana pasada el Día Mundial del Cerebro y hemos invitado al doctor Jorge Nagel, que es un doctor muy reconocido, un neurólogo muy reconocido, para conversar de esto. Jorge, gracias por venir. Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Walter, es un gusto y un lujo de poder tener al doctor acá para hablar un poco del cerebro, que se ha... La palabra no trata de ser despectiva, ¿no? Pero se ha puesto como de moda el cerebro, Jorge. Así es, a punto de partida de las neurociencias. Claro, ¿no? Exactamente, sí. A punto de partida de las neurociencias, por ahí los neurólogos o quienes estamos en las neurociencias nos hemos pasado un poquito, le hemos dado muchísima importancia. Pero en el tema del stroke... Al tema del stroke, este avance de las neurociencias le vino muy bien. Hablemos un poco de eso. Fuera de aire, conversábamos de que los accidentes cerebrovasculares son la mayor causa de invalidez, total o parcial en todo caso, ¿no? Que tiene el ser humano. Y estos ataques, los ACV, los desgraciadamente famosos ACV, bueno, primero me gustaría que lo defina para que la gente que no lo tiene muy claro entienda bien de qué estamos hablando y después ver cómo uno puede prevenirlo, cómo puede tratar su cerebro para cuidarlo un poco más. Perfecto. Muy buena pregunta. Y a ver, un accidente cerebrovascular es un ataque cerebral, como su nombre lo dice, que suele ocurrir en forma brusca, donde el paciente empieza a sentir alteraciones para mover la cara, alteraciones para mover el brazo, alteraciones para entender una orden, alteraciones para pronunciar una palabra. Y eso sí ocurre a nivel de los hemisferios cerebrales. Si ocurre en la parte inferior, en el cerebelo, en la parte posterior del cerebro, el paciente puede tener vértigos, es decir, mareos, vértigos, sensación de inestabilidad, alteraciones para tragar. Eso provocado en forma brusca tiene que hacer entender a la sociedad, a los pacientes, a un individuo que puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Es una alteración de la llegada del flujo sanguíneo a la neurona. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende bien. Es la alteración de la llegada del oxígeno a la célula madre del cerebro, que es la neurona. Ah, doctor, definiendo que es una cuestión brusca, se me ocurre que preguntar inmediatamente que son cuestiones bruscas, pero de intensidades muy variadas, por lo que usted está diciendo. O sea, los habrá pequeños, los habrá muy grandes. Exactamente, Walter. Son alteraciones bruscas de la... Si es un accidente cerebrovascular isquémico, porque se obstruye una arteria, que se puede obstruir una arteria de distinto calibre, de gran calibre, de mediano calibre o de pequeño calibre, de eso depende la intensidad, la cantidad de cuadro clínico que vaya a presentar el paciente. Si es una gran arteria la que se obstruye... Claro. No debemos olvidarnos que la obstrucción, el accidente cerebrovascular isquémico, es el 70% de los stroke, de los ataques cerebrales. El otro 30% son hemorragias. Por eso es que le damos mucha más importancia a los accidentes cerebrovascular isquémico, aquel que la sangre se obstruye, sí, como claro. Ya que tuvimos... como un caño que no lleva agua hacia arriba. Entonces, al no llevar agua, al no llevar oxígeno, la neurona que se alimenta del oxígeno hace su pérdida de funciones. Dicho sea de paso, la neurona tiene una diferencia de mecanismo de acción muy notable con las células cardiológicas, por ejemplo, que nosotros nos motivamos en los cardiólogos para empezar a tratar el accidente cerebrovascular. ¿Está? Sí. Y tiene una función muy distinta, por ejemplo,
al hepatocito, a la célula del hígado. Del hígado, claro. Cada neurona cumple una función, por eso es que pequeño o grande, un accidente cerebrovascular siempre hay que tomarlo muy en serio. Y rápido, porque, ¿no? Y rápido. ¿Cómo debe uno tenemos actuar ante un una tiempo, sino uno, y sino... rápido para que no quede la invalidez, porque claro, puede ser una región muy pequeña del cerebro, pero que esas neuronas cumplen función de motivamiento y el paciente quedar sin motivaciones. Puede ser un lugar muy pequeño y tener afectado el centro del habla. Cuando uno detecta que hay una persona con esos síntomas, sí, que usted describía, tiene que rápidamente dispensarlo. Claro. Llevarlo a un centro, o hay que hacer algo antes. Eso, ahora que estoy viendo la ciudad de Rosario, nosotros, los neurólogos, hace mucho tiempo que venimos pensando en que Rosario, en que nuestra ciudad se merecía un centro de stroke, una atención por las neurociencias del ataque cerebral. Rosario, por ejemplo, es la ciudad ideal por la cantidad de habitantes y porque tiene una avenida de circunvalación y porque tiene el río como límite para llegar en tiempo para destapar esa arteria que se ha tapado. Eso se llama ventana terapéutica. Esa es la clave. Esa es la clave. Llegar en ventana terapéutica. Lo más rápido, esa es la clave que tiene que entender y que tendremos. Por eso yo digo el día del stroke, y lo, al ser el director del departamento de neurociencia del HPR, hay una doctora que es la jefa de neurología y que es la que se encarga de la unidad de stroke, que es un team, que es la unidad de stroke. Por eso que hay que tomarlo muy en serio, y el día del stroke tiene que ser todos los claro, días, lógico, para enseñarle, como hacen ustedes, como han hecho ustedes hoy, enseñarle a toda la población que al cerebro hay que tratarlo como el corazón. No es lo mismo, doctor, entonces una isquemia que una hemorragia, y se me ocurre que si una se obstruye y la otra se derrama, probablemente las soluciones posibles sean diferentes y los tratamientos también, ¿o no? Muy diferentes. Las manifestaciones clínicas llamativamente pueden ser iguales. Sí. Uno por una hipertensión arterial, por una bronca, por liberación de adrenalina, sí, por aumento de su presión arterial, puede hacer una hemorragia cerebral. Es decir, se rompe una arteria, claro, en lugar de taparse. Sí. Eso también puede tener traducción en una hemiparesia, en aflojarse un brazo, sí, en no poder hablar, sí, en aflojarse la cara, pero tiene distinto tratamiento que el de la isquemia. Pero hasta que uno no utiliza la tecnología, no sabe como qué tiene, Marcelo claro, decía hoy, claro, que claro, el mundo está en el avance tecnológico, y gracias a hombres muy emprendedores, Rosario tiene avances, sí, tecnológicos. Bueno, antes, usted hablaba del HPR, quiero aclarar para la gente que todavía no conoce, es el hospital privado Rosario, que es un ejemplo nacional. Es un ejemplo. Yo tengo un honor de trabajar, de poder trabajar y de pertenecer a ese hospital, porque es el ejemplo del avance tecnológico que te voy a tutear, Marcelo. Sí, claro, que vos hablabas hoy, que vos hablabas hoy, que el mundo está en el avance tecnológico. Bueno, uno entra al HPR y se da cuenta que Rosario está en el mundo, en la medicina, en está en el mundo. Sí. Por eso que quiero aclararlo, porque en la medicina, tanto en este grupo como en los otros grupos, está en el mundo. Sí, sí, sí. En el HPR uno se da cuenta que stroke se puede hacer, que operar un cerebro sabiendo qué áreas estás tocando se puede hacer. Es el avance tecnológico. Bueno, lo que se necesita es este tipo de cosas. Que mi jefa de unidad de stroke tenga presencia, pueda tener presencia para enseñarle a don Juan, a doña Rosa, como se decía, sí, sí, cómo debe ella preocuparse cuando, por ejemplo, no ve de un ojo. O sea, bruscamente no ve de un ojo. Doctor, sí, entonces, sí, sí. Bruscamente no ve de un ojo, perdón, Walter. Sí. Tiene que ir a un centro especializado. Sí.
tiene que ir a un centro especializado con tecnología. Ahora, ¿cuál es el tiempo que hay entre el diagnóstico, por lo que usted nos explicó, de los tipos de accidentes cerebrovascular que existen, y el tiempo de la intervención? Porque yo me imagino que una arteria obstruida requiere una intervención, una hemorragia tal vez también, otra clase de intervención. Me imagino que los tiempos de esa zona de riesgo son muy exiguos. Excelente. Si yo por ahí doy una explicación que no se entienda, ustedes, porque por ahí uno como neurólogo, los dos, tanto el hemorrágico como el isquémico, como el de la obstrucción de una arteria o como de un émbolo que se desplaza del corazón, que también va a llegar a tapar una arteria, un émbolo es una partícula, sí, también puede llegar a tapar una arteria. Todos hay que tratarlos en ventana terapéutica. Todo el paciente tiene que llegar en ventana terapéutica, porque la única forma de hacer diagnóstico diferencial entre una hemorragia dentro del cerebro y una lesión isquémica es con el avance tecnológico. Sí, claro. Es ponerlo al paciente rápido en un tomógrafo, sí, o rápido en un resonador, y hacer el diagnóstico rápido, sí, para poder tratarlo adecuadamente en forma también rápida dentro de esa ventana terapéutica si es una isquemia. Porque, a ver, si a mí se me tapa una arteria acá y hay una zona que se queda sin sangre, eso es el core, el corazón, sí, de la lesión. Pero hay otra zona al costado que tiene doble presión, que está que está sufriendo, claro, y que, claro, no hay, claro, que dejar que la neurona se dañe. Claro. Entonces, lo ideal es en la ventana terapéutica, entre las 3 o 4 primeras horas, destaparles arterias. Sí, sí. Por eso que se habla de un TIN. Sí, sí, sí. Claro. De un TIN compuesto por un neurólogo, sí, claro, por el neuroimagenólogo, por el cirujano si es una obstrucción de la arteria, por un neurocirujano endovascular, que son aquellos que navegan por dentro de la arteria, que el HPR y todos los centros tecnológicamente avanzados lo tienen, y por un muy buen neurointensivista para evitar la invalidez, sí, sí, que también todos los centros tienen, importantísimo. Jorge, fue claro, sí, mientras que una hemorragia, se hace el diagnóstico diferencial, la sangre se ve bárbara, no para el paciente, sí, se ve bárbara, clara, pero se ve clara, con una tomografía. Entonces, ahí hay que tomar una actitud terapéutica distinta, hay que ver si se opera, si no se opera, si se drena, si no se drena, si se pone el cerebro en reposo, sí, para que no siga sangrando. Claro. Bueno, otra actitud distinta, sí, claro, claro, al... Claro. Al ataque cerebral. Y naturalmente, ¿cuál es la prevención que cualquier persona debiera tomar? Digo, yo sé que estas cosas son accidentes, por eso se llaman accidentes, son imprevistos, muchas veces tendrán explicaciones que uno no puede darse, pero dentro de los factores de riesgo y la prevención de la que todos los médicos hablan hoy día, ¿qué es lo que hay que tomar nota? Yo iba a preguntar, complementando lo de Walter, iba a preguntar, ¿qué parte tiene esto de congénito? ¿Y qué parte tiene de un descuido, un desuso, un mal uso, un mal tratamiento del propio cuerpo, del propio cerebro? Muy bien. La parte de congénito es menos, mucho menor... De lo que se cree. Mucho menor de lo que se cree. Y yo le diría que hay que iniciar una campaña de cómo cuidar al cerebro. Ah, claro. El cerebro... debemos empezar a cuidarlo de la misma forma que los cardiólogos enseñaron a cuidar su corazón. ¿Y cómo es? ¿Y cómo sería? ¿Cuál es la receta para el cerebro? La receta para cuidar el cerebro. Sí. A ver, son parecidos, primero, que el corazón, me imagino. La receta para cuidar el cerebro. Sí, sí, sí. Alimentación, ejercicio. Bueno, a la que todos conocemos, la alimentación, el ejercicio, la diabetes, el estrés. El estrés es fundamental. La hipertensión arterial, que viene también por el estrés. Sí. Bueno, pero el estrés es la enfermedad de este momento. Estrés crónico, depresión. Sí. Depresión, falta de atención y de concentración. Mucha gente se cree que dentro de 10 años la depresión va a ser la causa de morbi mortalidad más, la causa número 1 que va a tener el mundo. Ah. ¿Ya?
Esto por esto de, del avance tecnológico. Ahora esto ya no es orgánico, no es colesterol, digamos, un montón de grasas. No es colesterol, pero es estrés. No, por eso quiero decir... Un paciente deprimido aumenta su presión arterial, se desconcentra, pierde memoria, pierde atención, pero doctor, si pierde fluidez en la palabra. Sí, le entendí. La, acá la clave pareciera ser que es o una obstrucción, yo le hablo en términos sí, a lo mejor de, sí, un, sí, de un ingeniero, de un plomero, de, lo que uno puede entender es que un sistema casi hidráulico con mucho flujo de sangre, sí, que a veces se tapa y a veces estalla, con todas las consecuencias que comúnmente vemos en accidentes así. Pero digamos, los antecedentes para que se den esas cosas son los mismos para que estalle que para que se tape, o son diferentes, digamos. Mira, Walter, yo creo que son los mismos. Sí. A excepción de una hemorragia que se da en la gente joven, que sí tiene carga genética, sí, que es la de los aneurismas. Ah. Esos globitos que nacen de la unión de dos arterias, ¿está? Sí. Son globitos que en algún esfuerzo, cuando sube mucho la presión, está, se rompen y pueden conducir a la muerte de la misma forma que un infarto masivo. Claro. Son esos globitos que han motivado que el hombre y el avance tecnológico navegue por dentro de las arterias, entre acá en la femoral, sí, en la arteria femoral, acá en la ingle, vaya navegando, navegando, hasta las pequeñas arterias. Nosotros tuvimos pioneros en eso, pioneros, y Rosario también es pionera en neurocirujanos y neurólogos que tratan las arterias por dentro. Entonces van a la, al globito y lo llenan de una sustancia metálica o orgánica que se llama coils, para taparlos y que dejen de sangrar. ¿Eso es, bueno, una embolización, no? Eso es una embolización, ah, okay, conocida como embolización, sí, que ahora incluso se ha perfeccionado y los mismos stent o parecidos que se usan para el corazón, para destapar la arteria del corazón, también se usan para destapar pequeñas arterias y para forrar un aneurisma. Claro, claro. Pero ¿a qué venía esto? Es que muchos de esos aneurismas son congénitos. Entonces, claro, si alguien en la familia ha tenido un aneurisma, debe ser estudiado, claro, los hijos y el árbol. Palabra. Me, ¿no?, pongo ya en campaña para hacer esos ejercicios. Ya, pero venís de un viaje, sí, yo te escuchaba, porque nosotros no, lo que hacemos es valorar mucho la medicina basada en evidencia, pero vos ya estás hablando de la posverdad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra medicina basada en evidencia? Los grandes creadores, a ver, René Favaloro, son tipos que a la medicina basada en evidencia fueron tipos que le pusieron una posverdad, porque crearon, porque dibujaron, diseñaron. Imaginaron. Bueno, nosotros en la neurología, bueno, esta señora Montanchini es un, sí, ejemplo, sí, sí, ¿no? Déjeme hacerle dos preguntas sobre palabras concretas, ¿no? Uno es la presión y la, o la hipertensión, eso es uno, y el otro concretamente a propósito de los coágulos, ¿no? O sea, parecieran que estas dos cosas tienen concretamente que ver con lo que estamos hablando. De una persona que es hipertensa tiene más riesgo que otra que no lo es de tener, de sufrir un accidente, esa es la primera pregunta. Y la segunda, cuando usted apunta al ejercicio diario, a la caminata o al movimiento, ¿eso es básicamente para evitar esos coágulos que se pueden ir a obstruir alguna de las arterias, o lo que yo entendí está todo mal? No, no. Está todo bien lo que vos entendiste. Yo siempre, en los cursos de posgrado, te tenía como referencia y te tengo como referencia porque entendés todo muy bien del cerebro y aparte lo aplicás muy bien. No, es verdad. Alguien que es hipertenso, a ver, vamos a hablar de los tóxicos. La cocaína, por ejemplo. La cocaína aumenta la tensión arterial. La cocaína, al aumentar la tensión arterial, si es una persona joven, porque la persona ya en edad no tiene posibilidad de que se le achiquen las arterias, pero ¿qué hace? Contrae las pequeñas arterias, y algún vaso que vos le
tirás sangre a alta presión y con las arterias más chiquitas contraídas, no puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no puede pasar? Se rompe, hace una hemorragia. ¿Qué es lo que pasa si en forma continua las carótidas tienen presión arterial alta? Tienen presión arterial alta y esa pared de la carótida se empieza a ensuciar, se empieza a inflamar, empieza a juntar lípidos, grasa, y empieza a inflamarse, a ponerse irregular, y de ahí o tapa la arteria, porque la, igual que el colesterol, la hipertensión es un factor de riesgo para las arterias. Lo peor de eso es que son todas silentes, todas silentes. Claro. Yo casi con seguridad te puedo decir que en este momento, estando frente a ustedes y frente a su audiencia, que es importantísima, seguro que estoy hipertenso, por lo menos la máxima, la sistólica, porque es increíble cómo la gente con su cerebro puede dominar la tensión arterial. Yo vengo de un, suponte, tengo un estrés por estar haciendo un tratamiento de dolor o algo, voy y me tomo la presión y tengo tal tensión arterial. Sin embargo, estoy bárbaro. Claro. Tengo la tensión arterial elevada. Me tranquilizo, me siento, tomo un poco de agua, me relajo. Por eso que son tan buenos los ejercicios, porque te hacen olvidar. Y me vuelvo a tomar la presión y seguro que en media hora bajo. Lo mismo ocurre con el sueño. En el sueño, la presión arterial, por eso que muchos accidentes cerebrovascular se dan a la noche. Y ese es el gran problema todavía que se tiene en el stroke, en el ataque cerebral. Claro. Que la ventana terapéutica vos no la conocés. Claro. A no ser que lo lleves rápido y le hagas una resonancia magnética o una tomografía. Claro. ¿Por qué? Porque al paciente, 4 veces por noche, eso también es de la neurociencia, el estudio del sueño, el TIM del estudio del sueño, que también en los muy buenos hospitales que tiene Rosario lo tienen. Pero todo individuo, ese es otro factor de riesgo, no dormir bien para el accidente cerebrovascular. Es otro factor de riesgo para hacer un... ¿No dormir bien o dormir poco? ¿O las dos cosas? No dormir bien. No dormir bien. No dormir bien. A ver, si dormís 6, 7 u 8 horas, pero bien... Sí. Sin despertarte a las 3 de la mañana, sí, con una apnea, por ejemplo, ese roncador que no le entra aire, ese paciente seguro que tiene presión arterial elevada a la noche. Por eso que hoy es tan importante, dentro de la rutina, estudiarse el sueño, porque el sueño puede provocar accidente cerebrovascular, sí, puede provocar hipertensión, puede alterar al diabético, puede alterar... El ritmo hormonal y a su vez puede dar infartos. La clave es estar en armonía, en definitiva, ¿no? La clave es estar en armonía. Hacer ejercicio, sí, no trabajar tanto, no hacer sangre. No ir a ver televisión ni al doctor Nagel a la cama. No, bueno, no, al contrario. No, hay que ir a verlo, hay que estar a la cama, hay que ir a dormir. Doctor, me queda una última nomás. No sé si el tiempo da. No, hay muy poquito. Es un segundo. Me dijeron que las personas que viajan en aviones, vuelos largos, y no se levantan del asiento, también tienen riesgo por quedarse sentado todo el tiempo de tener un accidente de este tipo. Que el movimiento en los aviones, cosas, es una cosa que hay que alentar. ¿Eso es así? Hay dos cosas que hay que entender, Walter. Una es no levantarse por las trombosis venosas, porque tenemos venas acá y tenemos venas en el cerebro. Entonces, la lentificación de la sangre que no circule bien causa trombosis. Si vos te pasás muchas horas sentadas en los asientitos, sufrís trombosis venosa y eso es accidente. Accidente está bien en los miembros inferiores. Sí. Y lo otro es que, y esto me ha ocurrido, que alguna vez autoricé a un paciente a viajar en avión y cuando llegó a su destino, a los 2 o 3 días hizo un accidente cerebrovascular. Y tenía alguna vez una malformación arteriovenosa, por ejemplo, un aneurisma. Y tienen alto riesgo, como se decía acá, en las alturas, de que se te tape una arteria.
Doctor, ha sido interesantísima la conversación a tal punto que teníamos otro bloque, lo eliminamos. El otro bloque ya lo pasamos por arriba porque fue muy, muy atractiva la conversación. Esto lo que nos da pie es a volver a invitarlo. Bueno, muchísimas gracias. Mucho más para yo conversar. Me sentí muy cómodo. Bueno, disculpen si no lo dejé hablar. No, no, al revés. Pero es no, que no, me la idea es pongo que en esto y que... Bueno, aparte cometo todos los errores, ¿viste? Mi cerebro no alcanza a conectarse. De nuevo, muchas gracias, ha sido muy amable. Nosotros vamos rápido a un corte y venimos para despedirnos, nada más porque hemos cambiado un poco la estructura del programa en base a esta interesante conversación con el doctor Nagel.